Sí, creo que sí, ganamos, pudimos festejar, nos costó un montón, hemos hecho una campaña impresionante y bueno, tuvimos lo que tanto buscamos. Bien, los chicos decían que con esta cantidad de puntos, 48, hay un promedio de 16 partidos ganados, ¿no? Y hasta hoy se tenía mucho nerviosismo porque Unión estaba muy cerca. Sí, nos pasó, cuando empezamos el torneo le dije a los chicos, le venía siguiendo las campañas y los últimos tres campeonatos lo había ganado y había empatado dos partidos y había perdido dos. Nosotros para poder salir campeón teníamos que superar eso y cuarto torneo repetido, lo repite otra vez, increíble, Unión increíble, por suerte pudimos terminar arriba. Bueno, Manu, sensaciones después de lo que es este primer objetivo cumplido aquí en San Justo. Sí, no, hermoso, es una alegría inmensa que es lo que uno sueña de chiquito, ¿no? Una alegría, lo único que, no sé, me dan ganas de llorar. Bien, bueno, mucha gente recorrió muchos kilómetros para acompañarlos, un miércoles, ¿no? Pero aquí estaba la gente argentina presente. Sí, no, la verdad que un gran esfuerzo hicieron todos, venir un miércoles 200 kilómetros, un poco más. Y la verdad que vino mucha gente, no lo esperaba tanto. Y nada, una alegría que estén acá. ¡Qué campaña! Sí, no. Una sola derrota, ¿contra quién? Para Unión. No, sí, una derrota, un campañón que no podíamos creer que tengamos que pelearlo hasta la última fecha. Que se lo tendría que haber dado antes, pero no dieron batalla todos. Bueno, un golazo tuyo para el tercero, para desatarse la alegría. No, muchas gracias, gracias. Felicitaciones, primeras sensaciones después del campeonato, lágrimas en los ojos. Una locura, la verdad que es lo más feliz que me pasó en la vida, hasta ahora, lo más feliz que me pasó. Bien, una muy buena campaña, siempre por ahí la tercera, a veces queda en segundo plano, incluso para nosotros también, pero bueno, han demostrado que hoy en San Justo también existe la tercera. Esta vez pudimos hacer un campañón tremendo, gracias a todos los muchachos, que la verdad que dejaron todo, no podíamos trepar, y este campeonato dimos el batacazo. Bien. Y lo teníamos muy merecido. Llegaron con muchos nerviosismos, sabiendo que Unión ya había ganado, algo de presión. Teníamos presión, pero estábamos seguros de lo que teníamos y íbamos a salir a ganar sí o sí.